Bueno, y ahora me encuentro con Samantha, reina estatal de Puebla. Samantha, ¿cómo estás? Qué bella, qué guapísima, qué gran diseño. De verdad que te luciste esta noche, las palmas fueron para ti. ¿Cómo te sientes? Pues bueno, después de esta gran noche. Muy buenas noches, pues muy emocionada, ya que pues obviamente fue un gran reto posar con este gran diseño de mis queridos diseñadores Roberto Bautista y Victoria Martínez de la marca Birro, originarios de Morelia. Oye, cuéntame, actualmente estás, participando, ¿vas a ir a algún otro concurso? ¿Qué viene para ti? Claro, actualmente soy reina estatal de Puebla, en Miss Petit Puebla, y próximamente estaré concursando en mi nacional. Oh, muchas felicidades. ¿Cuándo es el nacional? Estamos viendo fechas, próximo año en junio. Oye, la preparación, sé que la preparación conlleva que ejercicio, que dieta. ¿Cómo te la estás pasando? Porque eso de guardar dieta, yo creo que para mí sería lo más difícil, pero ¿cómo te la estás pasando? Aparte de que sé que es aprender mucho, pero ¿cómo estás pasando tú esta preparación? Claro, pues vamos ahí en el proceso, igualmente con nuestro maestro, nuestro director, en clases. Cada semana nos estamos preparando para próximamente concursar con los demás estados. Oye, yo siempre he querido preguntarle esto a las mises, a las que concursan. ¿De verdad a poco no te comes una hamburguesita, un hot dog? De repente uno se le antoja que una hamburguesita, que un hot dog, ¿sí o no? Digo, que no nos escuche el director porque te va a regañar. No, claro que no, hay que ser libres, ¿no? Un ratito, aunque sea. Muchísimas gracias, gracias. Oye, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, en Instagram como @sampatterson y en Facebook como Jania Díaz. Gracias. Mucho éxito, mucho éxito y muchas gracias, eres increíble. Continuamos con más aquí en The Tour por Puebla. Alejandro Edén, ¿cómo estás? Qué gusto de verdad poder estar contigo. Platicábamos antes de iniciar esta entrevista que siempre me lo encuentro en los mejores eventos. ¿Cómo estás, amigo? De verdad, qué gusto saludarte. Oye, cuéntame un poquito, por favor, pues bueno, ¿qué andas haciendo por acá antes que nada? Muchas gracias, Luis, pues la verdad muy contento y bueno, volvemos a coincidir en otro evento de moda, de belleza y de mucho talento, por supuesto. Pues estamos aquí en la Federación de Sastres, en su congreso, y bueno, estamos coordinando el desfile de modas que vamos a presentar esta noche, y bueno, pues muy contento con toda esta energía y vibra que se siente previo a este evento. Oye, chicas y chicos con mucho talento, de verdad que sabemos que ustedes son una gran plataforma para todos esos chavos que vaya, sueñan con ser modelos, sueñan, y ustedes les cumplen esos sueños y son una gran plataforma, me atrevo a decir que una de las mejores plataformas de Puebla. Muchas gracias, Luis, pues efectivamente nos dedicamos a la preparación de chicos en temas de comunicación, de imagen, y por supuesto en este medio que es el modelaje, nos dedicamos a ello, somos la escuela de modelaje Top Runway, y en esta ocasión pues varios de los chicos que ya están graduados, que han ganado algunos eventos, están presentando esta noche aquí, y bueno, pues disfrutando de este evento también. Oye, cuéntanos algún próximo evento que vayan a tener, algún próximo certamen. Así es, pues viene el evento más fuerte de nuestra organización, que es Emporio Planer, es el evento de Miss Turismo Puebla, está próximo a realizarse, es el evento estatal que reúna más de 25 señoritas de los diferentes municipios, y bueno, pues estamos preparando todo para este gran evento, y bueno, en unos meses más también la gala de fin de año de nuestra empresa, que va a ser también un desfile de modas, y bueno, por supuesto los vamos a estar invitando también para que todo tu público conozca un poco más de lo que hay en Puebla de la moda para el mundo. Ahí estaré, porque yo sé, y como te lo dije, los mejores eventos que he ido en Puebla son de mi gran amigo. Oye, redes sociales, ¿en dónde los pueden encontrar? Bueno, pues nos pueden encontrar como Emporio Planer, que es el holding organizador de todos estos eventos, y directamente si ustedes quieren incursionar en lo que es modelaje, aprender a proyectarse o simplemente tener un buen estilo de vida, pueden integrarse a la Academia de Modelaje e igual de Top Runway México. ¿Números de teléfono donde los puedan contactar o redes sociales? Sí, nos pueden encontrar en el WhatsApp 2227-308183 o directamente en nuestras redes sociales como Emporio Planer y Top Runway México. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, y nos estamos viendo y disfruten esta noche. Gracias. Continuamos con más aquí en The Tour por Puebla. ¿Buscas un sonido de calidad profesional para tus grabaciones y presentaciones en vivo? ¿Quieres asegurarte de tener los mejores instrumentos y equipo a tu disposición? ¡Bienvenido a Bean Shop! Con una amplia selección de microfonía de primera calidad, instrumentos musicales de renombre y equipos de sonido de última generación,
Bean Shop es el lugar perfecto para todas tus necesidades de audio. Nuestro personal altamente capacitado está siempre dispuesto a brindarte una asesoría experta. Bean Shop, donde la calidad del sonido es nuestra prioridad. Informes, WhatsApp y Telegram. 222-231-1171. Todo esto y mucho más en Bean Shop. Por Puebla, y bueno, estoy en Aguas y Nieves Piolín, las mejores de Analco, de verdad tienen que venirlas a probar, y estoy muy bien acompañado de Alexis. Muchísimas gracias, Alexis, por la entrevista. Oye, quiero saber, por favor, que les digas de qué sabores hay. También vemos, vaya, de gran variedad de nieves y de aguas, pero quiero que por favor tú me digas de qué sabores tienen, y gracias por la entrevista. No, muchas gracias a ti. Mira, para empezar tenemos sabores de temporada, de pepino, limón y chía, de guayaba, de mandarina, de horchata y de jamaica. Ahorita lo que es guayaba y mandarina son frutas de temporada, que son frutas de invierno. También tenemos nieves de pepino, limón y chía, de maracuyá, la de temporada de mandarina, de mango. Tenemos gran variedad de sabores por si gustan. Oye, de verdad que están riquísimas. ¿En dónde los pueden encontrar, por favor, la dirección? Ok, estamos en el Parque de Analco, estamos entre la fuente y en la iglesia, en el pasillo central. Nos van a localizar por nuestro logo, que es Nieves y Helados Piolín. Oye, redes sociales, ¿en dónde los pueden encontrar para que vean ahí los sabores que tienen? Ok, mi teléfono es 2227-690136. Oye, ¿qué días están? ¿De qué horas a qué horas o a qué horas lo pueden encontrar y qué días? Ok, estamos solamente sábados y domingos, estamos a partir de 10:30 hasta 6:30, ahorita por el nuevo horario estamos hasta las 7. ¿Qué sabor es el que más les piden? Así que digas, de esta vamos a hacer un poquito porque es la que más nos están pidiendo. No, pues mira, no te podría decir exactitud cuál es el sabor que más vendemos porque todo es de temporada. Si gustas, ahorita te muestro un aguanieve, que es el agua de maracuyá con nieve de maracuyá, para que la pruebes y me digas qué tal. Muchísimas gracias, gracias por la entrevista. Pues bueno, vamos a ver ahorita todos los sabores que tienes. Me estás comentando del aguanieve. ¿Esa cómo es más o menos? Es como la flotante, ves que la tradicional es Coca-Cola con nieve de limón, pero nosotros tenemos una variante que es el agua del mismo sabor con la nieve del mismo sabor, o podemos hacer una variante que es el agua de horchata con nieve de coco. Oye, ¿todas las aguas son naturales? Totalmente, todo es natural, fruta natural, de temporada también, obviamente. Muchísimas gracias, gracias por la entrevista. Pues bueno, vengan para acá porque de verdad que están riquísimas las aguas y las nieves. En Instituto de Gante, hoy más que nunca estamos comprometidos con la enseñanza de calidad para cada uno de nuestros alumnos y estamos abiertos a todas las posibilidades de enseñanza que nos requieren los cambios constantes de la actualidad. Somos una institución educativa con mentalidad positiva, eficiente, innovadora y de propuesta. Contamos con un equipo de profesores capacitados en cada una de las áreas de kinder, primaria y secundaria que logran transmitir el conocimiento y los valores, herramientas que son indispensables en la vida de los estudiantes. Nuestro instituto es socialmente responsable y es por ello que en estos tiempos cumplimos una a una las medidas de salud para cuidar de nuestros colaboradores, nuestro alumnado y por ende las familias de cada uno de ellos. Instituto de Gante, Avenida Reforma Sur 5507, teléfono 222-230-1003 y 222-688-5580. Instituto de Gante, más de 40 años formando a los profesionistas del futuro.
tal, amigos de Puebla? Y bueno, estamos en la segunda parada y venía yo caminando aquí en Analco y me encontré a Jesús y a Ángel, que son los más pequeños que hemos tenido en The Tour por Puebla. Aparte, son gemelos. Pero yo quiero preguntarles, ¿desde cuándo son gemelos? Desde que nacimos, ¿no? Ajá, desde que nacimos. Sí, porque no se puede después, ¿no? Desde que nacimos y pues... Él es el mayor y yo soy el menor. Ah, o sea, él nació primero y tú después. Por 2 minutos. Ah, 2 minutos, pues fue casi nada. Es algo que nosotros tenemos un detalle que nomás le llevo por 2 minutos. Ese es el pequeño detalle, pero se parecen un buen. Sí, es... Ahí está, es... Dime, ahí está el otro detalle. Ahí está el otro detalle también. Oye, aparte de que se parecen bastante, de que son gemelos y del detalle de los 2 minutos, pues ellos son bien vendedores porque están aquí en Analco y pues bueno, nos están vendiendo unos bonitos llaveros. Cuéntenme, ¿por qué quisieron? ¿Por qué dijeron, ay, vamos a vender unos llaveritos? Bueno, pues los llaveros, lo aprendimos de nuestra abuela que hace tiempo vendía los llaveros y pues nosotros... Vendíamos en nuestra casa, vendíamos cosas, cadenas, cosas de mujeres, pero ahora nos dijo nuestra abuela, pues a ver, pónganse a vender llaveros, y pues dijimos, no, está bien. Oye, yo quiero saber cómo les va, y aparte, pues cómo le hacen para las cuentas, yo creo que ese sería otro detalle, porque ganan, pero ¿cómo se dividen el dinero? Bueno, nosotros nos dividimos el dinero. ¿A mitad? Bueno, ¿a mitad? Nosotros estamos ahorrando. Ah, ahorrando, para, si seré yo chismoso, ¿para qué le ahorran? Para el Mundial de 2026. Ah, ¿quieren irse al Mundial? Acá en México. Ah, que es en México, sí es cierto, ¿saben? ¿Y a quién le van? A México. A México, pues ojalá y no nos decepcionen otra vez, ¿o cómo ven? Pues sí. Pues sí, pues ahórrenle, porque todavía falta bastante, yo sé que les va a ir bien. Oigan, coméntenle a todas las personas que los están viendo en dónde los pueden encontrar y en dónde pueden venir a comprar estos bonitos llaveros para que les sigan ahorrando. Aquí nos pueden encontrar en el Parque de Analco. Estamos desde las 8 hasta las 5 el sábado y los domingos estamos de 8 a 6. Oye, mira, qué bien hablan, me los voy a llevar de conductores. ¿No quieren irse de conductores? A ver si se puede. A ver si se puede, sería otro detalle, ¿no? Sí. Oigan, chavos, pues muchas gracias, gracias. Vengan para acá, aquí en Analco, aquí están ellos. Compren estos bonitos llaveros que tienen estos pequeñines y de verdad que tienen de todas las figuras. ¿Cuál es el que más le piden? Pues el que más nos piden es el de Sonic y el de Minions. Ah, son los más vendidos. Uh-huh. También los de Bob Esponja, que nomás ya no nos quedan. El Patricio y ya Bob Esponja ya no hay. Ya no hay, se les acabó. Pues hay que surtirlo otra vez. Sí. Ahí está el detalle. Gracias, gracias chicos por la entrevista, ¿eh? Muchísimas gracias. Vengan para acá, por favor, a comprar estos pequeñinos. Están aquí en Analco. Continuamos con más aquí en The Tour por Puebla. La noticia se genera día a día y nosotros estamos aquí para acercarte a ella. Salieron nuevos videos, hay muchas preguntas. Todo lo que acontece en Puebla, México y el mundo. Esto ya dejó de ser gracioso, habitantes de Ecatepec. Lunes a viernes 7 de la noche tenemos una cita aquí en Televín Noticias. Bueno, y nos encontramos en la tercera parada, venía yo caminando aquí en Analco y vi estos jarrones y dije, me tengo que parar a preguntarle a la señora Anabel cómo es que los hace. Oiga, qué bonitos jarrones, gracias por la entrevista, ¿cómo está? Y quiero saber el proceso que lleva, pues bueno, el pintar estos hermosos jarrones que tiene usted aquí. Sí, mira, lo que pasa es que lo hago con tinta de chapopote, sí, tinta de chapopote y los adorno con, el mecate es de palma, sí. Oiga, ¿cómo es esa tinta de chapopote? A ver, ya que me está diciendo, porque yo la verdad ni apenas es la primera vez que escucho eso. Se hace con gasolina y chapopote, se va diluyendo y tú le vas dando el tono que tú quieras, ya sea muy oscuro o muy, muy claro. Oigan, pues ha de durar toda la vida eso.
Pues un poquito, un poquito. Aparte de jarrones, ¿qué otras cosas? Pues bueno, tiene bastantes aquí alcancías, vemos por allá. ¿Qué otras cosas hace? ¿O algún diseño que quieran las personas se lo pueden pedir? Sí, lo que pasa es que el barro lo traigo de Acatlán de Osorio. Sí, de allá de Acatlán de Osorio es el que me lo elaboran y yo ya le doy el proceso acá. ¡Qué bien! Oigan, ¿dónde la podemos encontrar? Por favor, díganos. Y los horarios, ¿y qué días? Aquí en Analco, sábados y domingos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Oiga, qué bonitos jarrones, de verdad. Me gustaron mucho y hoy aprendí algo nuevo. No sabía que se podían pintar así. Sí. ¿Qué tiempo le lleva más o menos el proceso de la pintura? Casi 20 minutos. Oh, sí, sí. Haz de cuenta que depende de la gasolina, es el que se va derritiendo el chapopote. Antes lo hervían, ¿no? Pero ahora no, nada más con la gasolina y se va diluyendo ya el chapopote solo. Pues qué bien, con razón quedan tan bonitos. Muchísimas gracias, gracias por la entrevista. Oye, ¿lo hace así con a mano? ¿Y sus manitas? ¿Qué pasa con tanta gasolina? Se ponemos con guantes. Ah, eso es bueno. Sí, eso sí. Que se los cuide. Eso sí. Muchísimas gracias por la entrevista. Vengan para acá, aquí en Analco. Aquí van a poder encontrar a la señora Anabel, de verdad. Ustedes lo van a ver. Los jarrones están preciosos. Vengan para acá. Gracias, gracias por la entrevista, ¿eh? Continuamos con más aquí en The Turfer Puebla.